La película comienza en 1945 en un campo de prisioneros de guerra cerca de Nagasaki, Japón. En medio del caos de una alarma de ataque aéreo y aviones aliados volando por encima, los soldados japoneses se apresuran mientras los soldados americanos capturados suplican por libertad. Yashida, un joven soldado japonés, abre apresuradamente las celdas de la prisión mientras otros se preparan para la muerte. En medio de todo esto, Yashida nota a Logan observando calmadamente. A medida que el peligro inminente se cierne, Yashida rompe las cadenas de Logan, instándolo a escapar. Sin embargo, Logan se niega, resignado a la destrucción inminente. Con opciones limitadas, Logan sugiere que Yashida se refugie en un pozo para sobrevivir. Mientras los oficiales japoneses se preparan para el suicidio ritual, Yashida vacila, incapaz de seguir adelante. Antes de que caiga la bomba, Logan interviene, instando a Yashida a huir. Ambos saltan al pozo cuando la bomba atómica arrasa Nagasaki. Protegidos por una puerta de metal, sobreviven a la explosión, pero Yashida observa la rápida curación de Logan de quemaduras graves debido a su mutación. En el día presente, Logan despierta junto a Jean Grey, atormentado por pesadillas de Nagasaki. Comparten un momento tierno, pero el sueño de Logan toma un giro horripilante cuando se ve haciéndole daño a Jean. Despertando en una cueva de Yukon, Logan lleva una existencia primitiva y solitaria, atormentado por la culpa por la muerte de Jean. Descuidando la higiene personal y viviendo como un animal salvaje, las únicas compañías de Logan son las botellas de whisky y una radio que se desvanece. Logan se viste y sale de su cueva, recorriendo la naturaleza hacia el pueblo más cercano. En el camino, nota una marca de garra de oso en un árbol e instintivamente la abre con sus garras de adamantium. Al llegar a una pequeña tienda de comestibles para comprar baterías para su radio, Logan observa a un grupo de cazadores ebrios preparándose para una expedición a la montaña. Un cazador irresponsable casi se dispara a sí mismo, provocando la irritación de Logan con su imprudencia. Al regresar a su cueva, Logan se queda dormido pero es abruptamente despertado por gritos de agonía. Al investigar, descubre el campamento de los cazadores destruido por un ataque de oso. Siguiendo huellas frescas de barro, encuentra al oso herido con una flecha en la espalda. Con el corazón apesadumbrado, Logan termina con el sufrimiento del oso y quita la flecha envenenada. Más tarde, en el pueblo, Logan entra en un bar local donde una joven japonesa pelirroja lo observa. Dentro, confronta al único cazador sobreviviente, enterándose del ataque del oso. Furioso, Logan atraviesa la mano del cazador con la flecha, exigiendo saber quién usó las flechas envenenadas ilegales. A pesar de la negación del cazador, Logan insiste, revelando la misma flecha de la espalda del oso. Las tensiones aumentan mientras los amigos del cazador se preparan para atacar, pero Yukio, la mujer pelirroja con una espada samurái, interviene. Intimida a los cazadores con su antigua espada, llamada Dancing, y convence a Logan de que se calme. Logan pregunta por la joven que lo observa y descubre que fue enviada por su empleador, el maestro Yashida, para entregar una espada. Ella explica que le pertenece a él y que Yashida desea agradecer personalmente a Logan por salvarle la vida hace 70 años, ya que ahora está muriendo. A pesar de su reticencia, Logan acepta ir a Tokio, sintiéndose obligado. Al llegar a la residencia de Yashida, Logan nota guardias armados debido a amenazas pasadas de la Yakuza. Se somete a un aseo para encontrarse con Yashida, quien le presenta la misma espada de años atrás. Yashida también revela su intención de transferir la mutación de Logan a sí mismo, haciendo a Logan mortal. Perturbado por la solicitud de Yashida, Logan discute en contra, creyendo que nadie debería desear su poder. Presenciando al hijo de Yashida maltratando a su hija, Mariko, Logan interviene para salvarla de la desesperación. A pesar de su reluctancia inicial, Logan es persuadido por Yukio para quedarse un poco más, encontrando consuelo en un respiro temporal. En un momento crucial, Sensen enfrenta a su padre Yashida, quien declara sin rodeos que Sensen no está apto para dirigir su empresa. Yashida revela su intención de preparar a Mariko como su sucesora, una idea que Sensen desestima con una risa, adamantino de que nunca se llevará a cabo. Mientras tanto, Logan se encuentra atrapado en un sueño pesadillesco donde el tierno beso de Jean se convierte en una grotesca transformación orquestada por Ladra. Green, la oncóloga de Yashida. Mientras Logan lucha con este encuentro surrealista, una repentina conmoción interrumpe su sueño mientras los paramédicos atraviesan la finca llevando el cuerpo sin vida de Yashida. La revelación llorosa de Yukio sobre la inesperada muerte de Yashida agrava el caos surrealista.
Días después, en medio de la solemnidad del funeral de Yashida en Tokio, Logan y Yukio observan desde la periferia, su presencia provocando la ira de ciertos asistentes. Un arquero solitario, susurrando votos para proteger a Mariko, vigila la ceremonia, añadiendo al aire de presagio. Los instintos de Logan surgen cuando detecta peligro al ser Mariko llevada al frente por sacerdotes aparentemente benignos, cuya lealtad oculta es traicionada por tatuajes de la Yakuza. En un intento desesperado por salvarla, la intervención de Logan provoca la furia de Shinien y desencadena una violenta altercación. La revelación de la verdadera lealtad de los sacerdotes culmina en el secuestro de Mariko entre disparos, desatando la implacable persecución de Logan. Sin embargo, la resistencia de Logan se ve comprometida, sus habilidades de curación fallan mientras lucha contra probabilidades abrumadoras. Con la intervención de Harada, Logan y Mariko navegan por las peligrosas calles, evitando a sus implacables perseguidores. A pesar de sus valientes esfuerzos, la interferencia de Sensen y la enigmática aflicción de Logan obstaculizan su escape, dejando su destino en el aire entre las sombras de la traición. A pesar de los intentos de Mariko por disuadirlo, Logan permanece firme en su determinación de ayudarla. Abordando un tren bala, Mariko revela enigmáticamente su destino como la lejana residencia de su familia. Solo en el baño del tren, Logan confronta la cruda realidad de sus heridas no curadas, un sombrío recordatorio de su invulnerabilidad desvanecida. Emergiendo del baño, Logan se enfrenta a un grupo de asaltantes de la Yakuza. Con eficiencia rápida y brutal, los despacha, utilizando sus garras mortales y su fuerza bruta. Mientras la escaramuza se desborda hacia el exterior del tren, Logan lucha contra enemigos y obstáculos, aferrándose al tren en movimiento en una lucha precaria por sobrevivir. Regresando al lado de Mariko, Logan se da cuenta de la amenaza inminente que los espera al final del viaje. Juntos, abandonan preventivamente el tren, aventurándose en las laberínticas calles de la ciudad en busca de refugio. Sin embargo, Logan insiste en encontrar un santuario fuera del alcance de la Yakuza, llevándolos a un discreto hotel de amor. Mientras se acomodan, Logan comienza a ver cosas aterradoras que le recuerdan a Jin, a quien ama. Sin embargo, su respiro se ve interrumpido cuando los adversarios de la Yakuza emboscan a Logan, sometiéndolo a una retribución tortuosa. Mariko acude en su ayuda, desatando su destreza letal para defenderlo. Al recobrar el conocimiento más tarde, Logan se encuentra atendido por un salvador inesperado, el nieto del gerente del hotel, un veterinario. Agradecido pero humillado por la ayuda del joven, las heridas de Logan sirven como un sombrío recordatorio de su resistencia menguada, muy lejos de la fuerza inmortal que una vez fue. En medio de los callejones laberínticos, ladra. Green, alias Víbora, se encuentra con Harada. Impaciente y enojado por su tardanza, Harada exige actualizaciones sobre el paradero de Mariko y Logan. Mientras Mariko y Logan buscan refugio en la deteriorada residencia de Nagasaki de Yashida, profundizan en revelaciones durante una comida compartida. Mariko confía en Logan, contando su difícil relación con su padre y la inminente revelación de su herencia. La verdad detrás de su compromiso con Noburo y su afecto duradero por Harada surge, arrojando luz sobre su tumultuoso pasado. A pesar de su cercanía, Mariko se mantiene firme en ocultar la ubicación de su refugio a Yukio. Mientras Logan ayuda a los lugareños a despejar obstrucciones en el camino, una vista familiar despierta recuerdos de su encuentro pasado con Yashida. Recuerdos de su vínculo en medio de la devastación de la guerra resurgen, entrelazados con el emotivo regalo de Yashida de una espada. En medio de sus revelaciones compartidas, la conexión enigmática de Logan con Jin queda sin respuesta, insinuando misterios sin resolver. Mientras navegan por los ecos de su pasado, Mariko y Logan encuentran consuelo en su nueva camaradería, encontrando fuerza en su viaje compartido. Al caer la noche, Mariko y Logan encuentran consuelo en el abrazo del otro, su intimidad forjando un vínculo de confianza. Logan, atormentado por el espectro de Jin, finalmente desvela las complejidades de su trágico amor, revelando la desgarradora verdad detrás de su fallecimiento. La luz de la mañana trae caos cuando los gritos penetrantes de Mariko rompen la tranquilidad, señalando la persecución implacable de la Yakuza. Con determinación veloz, Logan corre en su ayuda, confrontando a los agresores con fuerza letal. A pesar de sufrir una herida de bala, Logan extrae información vital, desenmascarando al traicionero prometido de Mariko, Noburo, como el orquestador de su secuestro. Cuando confrontan a Noburo, descubren que él es parte de una gran traición. Admite ser parte de un plan hecho por Sensen. Sensen quiere hacerle daño a Mariko y apoderarse de la empresa familiar. Cuando Mariko vuelve a Tokio, descubre que su padre no ha sido honesto con ella.
Pero mientras ella está lidiando con esto, surge una situación peligrosa. Un grupo de ninjas vestidos de negro llega a su casa. Estos ninjas están liderados por Hirata y Víbora. Revelan un plan más grande a Mariko, uno que cambia todo lo que ella pensaba que sabía sobre poder y lealtad. Víbora mata cruelmente a Sensen. Cuando Logan y Yukio llegan, ven las secuelas de un violento ataque. Hay mucha destrucción por todas partes. Siguen las pistas hasta el lugar secreto de Yashida, donde encuentran equipo médico sofisticado que podría explicar por qué la salud de Logan empeora. También encuentran un mensaje misterioso que le dice a Logan que vaya a otro lugar de Yashida lejano. Esto revela la aterradora verdad sobre por qué la salud de Logan está empeorando. Con una firme resolución, Logan decide investigar y encuentra algo metálico en su corazón que Víbora puso allí. Aunque Yukio no le cree, Logan toma medidas y se dispone a deshacerse del implante peligroso. De repente, Sensen regresa, vistiendo una armadura antigua, y comienza una pelea peligrosa. Mientras Yukio defiende valientemente a Logan, él lucha con un dolor severo para quitar el metal de su corazón. Finalmente, los poderes curativos de Logan regresan, y se enfrenta a Sensen. En lugar de matarlo, Logan decide dejarlo vivir con la culpa de sus acciones. Sin embargo, Sensen sigue persiguiendo a Logan, lo que lleva a un enfrentamiento en el que Logan termina con la vida de Sensen para protegerse a sí mismo. Al regresar a la habitación de Yashida, Logan ayuda a Yukio, sin dejarse intimidar por sus advertencias sobre una trampa que lo espera en la instalación. En el terreno montañoso, Logan se encuentra con Hirata, quien le insta a partir, pero la determinación de Logan permanece inquebrantable. Su enfrentamiento llama la atención de Harada, cuya incredulidad ante la rápida curación de Logan conduce a una confrontación feroz. Mientras la batalla entre Logan y Harada se intensifica, Yukio interviene, desatando su furia sobre sus atacantes. En medio del caos, Logan se sacrifica para frustrar a sus perseguidores, desencadenando una explosión catastrófica. Herido pero decidido, Logan continúa, solo para caer presa de una lluvia de flechas cubiertas con el veneno de víbora. Capturado y atado dentro de la instalación, Logan enfrenta a Víbora, quien lo felicita por quitarle el parásito del corazón. Mientras Mariko grita pidiendo ayuda, Logan se enfrenta a un enorme samurái hecho de metal, una extraña creación de Víbora para lidiar con su fuerte esqueleto. Atrapado e indefenso, Logan está a punto de perder sus garras cuando Mariko lucha inteligentemente contra Hirata, dándole a Logan la oportunidad de escapar. Con la ayuda de Mariko, Logan logra liberarse, evitando por poco la captura de Víbora. Harada interviene para ayudar, enfrentándose a Víbora y permitiendo que Logan y Mariko huyan juntos. En el corazón de la instalación, la confrontación se convierte en una batalla de titanes. Víbora, despojándose de su fachada, revela su verdadera forma reptiliana, mientras que el samurái de Adamantium acorrala a Logan con una determinación implacable. La llegada de Yukio inyecta una nueva dinámica en la refriega, su habilidad hábil ofreciendo un destello de esperanza en medio del caos. Con la ayuda de Harada, las cosas comienzan a cambiar. Él lucha contra el poderoso samurái, pero resulta gravemente herido. Logan recuerda lo que sabe sobre la cultura japonesa y usa la espada del samurái para luchar. La pelea se intensifica, y Logan resulta gravemente herido y casi muere. Mariko encuentra a Harada moribundo y está triste porque no puede ayudarlo. Logan intenta levantarse, pero el samurái lo golpea fuertemente, rompiendo sus garras restantes y causándole mucho dolor. Mientras tanto, Víbora lastima a Yukio, pero Yukio contraataca y mata a Víbora dejándole caer un objeto pesado sobre ella. Cuando se despeja el polvo, Logan se encuentra cara a cara con un aliado inesperado, Yashida. En un giro escalofriante de los acontecimientos, Yashida drena la fuerza vital de Logan. Pero Mariko interviene, enfrentándose a su abuelo y propinándole un golpe decisivo. En un acto final de desafío, ella desbarata las ilusiones de inmortalidad de Yashida, dejándolo incapacitado y sin poder. Mientras Logan se libera de las garras de la siniestra máquina de Yashida, atraviesa las defensas de la armadura, desatando sus garras de hueso sobre el anciano villano. En una lucha climática, Logan vence a Yashida, haciéndolo caer a su perdición. Días después, entre despedidas agridulces, Mariko y Yukio se separan de Logan, cada uno emprendiendo su propio camino. Sin embargo, cuando Logan aborda el avión solo, el destino interviene, ya que Yukio promete estar a su lado como su protectora constante. 2 años pasan, y Logan se encuentra en medio de la rutina mundana de la seguridad del aeropuerto, solo para enfrentarse a un adversario inesperado, Magneto.
Mientras los objetos de metal levitan a su alrededor, Logan se prepara para la batalla, solo para quedar atónito por la advertencia de Magneto sobre una amenaza inminente para los mutantes. En un giro fascinante, Charles Xavier emerge, vivo y bien, desafiando todas las expectativas. Mientras Logan lucha con esta revelación, la película concluye con la promesa de un nuevo capítulo, mientras los viejos aliados se reúnen para enfrentar los desafíos formidables que se avecinan.